Llega a las pantallas de toda España La Llamada, la adaptación teatral, ahora ya en el cine, de una de las funciones de mayor éxito en la cartelera española. Más de 4 o 5 años ya he perdido la cuenta, que en el mismo escenario ha tenido lugar uno de los sucesos, como decía, más importantes a la hora del teatro, ¿no? Es una función española, una función que causó y causa sensación y que por pura lógica había que llevarla al cine. En esta ocasión, los mismos autores y directores de la función han querido contar con el mismo reparto que tuvieron en el teatro, encabezado por Macarena García y además gente como Ana de Castillo o Belén Cuesta, para dar vida de nuevo a los personajes que ya tuvieron y tienen el éxito asegurado. Era difícil porque era una función, y es una función muy, muy teatral, con lo cual trasladar todo este tipo de cosas al cine pueden rayar o pueden dejar a la mitad lo que uno conseguía en el espectáculo en directo con el público, en directo, algo que era fundamental, yo creo, para el éxito de la misma. En el cine, y ese es el problema, no termina de arrancar o de cuajar esta idea, no porque esté mal hecha, sino porque se ve demasiado el entramado teatral. A pesar de haber añadido algún personaje y una escena inicial con varias alumnas en este campamento de verano, claro, la acción se desarrolla con 4 personajes y a partir de ahí hay que tirar. No obstante, es una película divertida, que se ve con alegría y que este tema, de alguna forma naif, en la que estas chicas que son castigadas en este campamento de verano por sus, de alguna forma, díscolas ausencias del mismo para asistir a conciertos, bueno, pues una de ellas, la protagonista, Macarena García, ve a Dios, o se le aparece Dios, eso sí, es un Dios que le canta por Whitney Houston. A partir de ahí tenemos que entrar en esta historia, a veces absurda, a veces tierna, a veces inmensa, en la que vamos a asistir a no solo a las canciones de Whitney Houston, sino a lo que es un musical de pequeño formato, que en cine respeta incluso casi las bases con banda, no con una gran orquesta, para que las actrices y actores pues den alegría al personal. Insisto que es una peli que se ve bien, que hay que entrar desde un principio en lo que plantea, que tiene algunos gags de diálogo fundamentalmente fantásticos y que el personal no se va a aburrir. Es verdad que no tiene la magia que tiene en el teatro, pero también es cierto que se ve, como os decía, estupendamente, que los más jóvenes yo creo que la van a disfrutar más que los adultos, que no van a entender muy bien la propuesta, y que ojalá sea un éxito. Su reciente paso en el Festival de Cine de San Sebastián ha demostrado que el público joven entra muy bien, que el adulto más o menos, y que la crítica, como era de esperar, pues tampoco creo que la valore de la forma que debería ser valorada esta peli. Bueno, pues hay que puntuar, hay que darle puntos, y yo le doy un 6.